En este primer ejercicio, dentro del cuadernillo de actividades dedicado a las oraciones compuestas por yuxtaposición y por coordinación, has tenido que establecer o determinar a qué tipo de oraciones pertenecen las 10 que están recogidas dentro de la actividad, si son yuxtapuestas o coordinadas. Y tendrás además, o habrás tenido además, que indicar el número de preposiciones de que consta cada una. Evidentemente, para ello, espero que hayas recordado que las yuxtapuestas no poseen ninguna clase de nexo, mientras que las coordinadas, en cambio, se caracterizan frente a las anteriores porque sí lo tienen. Y hemos incluido en la tabla, como tipos de yuxtapuestas, las distributivas y las explicativas, pero recuerda que en propiedad realmente estos dos tipos ya no existen, es solamente un mero recordatorio de cómo eran consideradas anteriormente, por si algunos de vosotros así las hubieran estudiado todavía. Empezamos. En la oración número 1, cerró muy despacio la puerta y bajó nervioso las escaleras, habrás observado rápidamente que aparece un nexo que une las dos preposiciones de que consta esta oración compuesta. Cerró muy despacio la puerta, sería una, y bajó nervioso las escaleras la otra, dejando o excluyendo, dejando fuera el nexo, pero como aparece, claramente pertenece esta oración a las coordinadas, y exactamente al tratarse de un nexo de tipo copulativo, la oración número 1 pertenece a ese tipo copulativo, porque y suma el sentido, el significado de las preposiciones, de ambas preposiciones en este caso, no excluye ninguna. En la oración número 2, a ese rey lo decapitaron, esto es, le cortaron la cabeza. Imagino que habrás observado que esto es, no es ninguno de los nexos que aparece recogido en la tabla que te he dado. Esto es, sin más, un conector o un marcador del discurso, por lo que realmente, al no constar, al no poseer ningún tipo de nexo, se trata de una oración de tipo yuxtapuesto, que de nuevo tiene dos preposiciones. A este rey lo decapitaron y la segunda, bueno, el conector lo podríamos meter en su interior, porque al no ser un nexo no tiene necesariamente por qué quedar excluido fuera. Antiguamente las de este tipo se consideraban explicativas, hoy, sin más, yuxtapuesta, no tiene ningún nexo. La oración número 3, el hombre caminaba despacio por la carretera, pero, lo señalo ya, sus pisadas se oían en el profundo silencio de la noche, con pero, no puede ser otra que una oración de tipo coordinada. ¿Por qué? Porque tiene un nexo. Sin más, y este nexo, como ya sabrás, es un nexo de tipo adversativo. Por tanto, la oración número 3 pertenece a este grupo o tipo. Recuerda que las oraciones compuestas por coordinación adversativa solamente pueden poseer dos preposiciones. La segunda siempre excluye el sentido de la primera o de lo recogido o afirmado en la primera. Aquí, por tanto, nuevamente habrás visto dos. El hombre caminaba despacio por la carretera, la primera, pero queda fuera, y la segunda desde sus pisadas hasta el final. En la oración número 4 ahora observamos una diferencia con las anteriores. O me dices la verdad o no te lo perdonaré nunca. El nexo o aparece reduplicado, pero al haberlo, de nuevo coordinada. Además, habrás visto claramente enseguida que es un nexo de tipo disyuntivo. Ofrece una disyunción. O pasa tal cosa, me dices la verdad, o sucede tal otra, no te lo perdonaré. Por tanto, la oración número 4 es de tipo disyuntivo, como he dicho, y de nuevo con dos preposiciones. Recuerda que los nexos deben quedar fuera. En la oración número 5, unos obreros colocaban ladrillos y plaquetas, otros hacían el cemento, en propiedad no existe ningún nexo. Aparecen dos preposiciones, unos obreros colocaban ladrillos y plaquetas y otros hacían el cemento. Quizá te haya confundido la existencia de y en colocaban ladrillos y plaquetas, pero date cuenta de que ese nexo en realidad solamente conecta los dos sustantivos que aparecen a ambos lados, ladrillos y plaquetas, no une las preposiciones entre sí. En este caso, por tanto, la oración número 5 es yuxtapuesta, pero antiguamente se consideraba que había una cierta distribución de la información por unos, otros, de tal manera que la oración número 5 se hubiera considerado distributiva, en propiedad, yuxtapuesta, sin más. La oración número 6, no tenían nada en común ni nunca lo habían tenido. Observa cómo en este caso la expresión está negada. Nunca, no. Por lo que el nexo que aparece también es de tipo negativo, ni. Pero es un nexo, recuerda, que pertenece
a los coordinantes copulativos, por lo que la oración número 6 es una oración coordinada copulativa, pero con sentido negativo. De nuevo, con dos proposiciones, no tenían nada en común. La primera y la segunda nunca lo habían tenido, excluyendo, dejando fuera de las dos el nexo ni. No soy cobarde, la número 7, ni miedoso, cuidado que aquí luego nuevamente aparece ni. Pero el nexo que nos interesa es sino que, como seguramente habrás podido observar, no soy cobarde ni miedoso, sino que me pillaron desprevenido. Ni une nuevamente cobarde y miedoso, estos dos adjetivos, como pasaba en la oración número 5. Si quitamos uno de ellos, ni desaparece y la oración sigue guardando el mismo sentido. No soy cobarde, sino que me pillaron desprevenido. Por tanto, el que interesa es sino que recuerda, seguro que lo has visto así, es un nexo de tipo adversativo, junto con pero, y también ese más antiguo, el más. La primera proposición es no soy cobarde ni miedoso, el ni queda incluido porque une esos dos adjetivos, no forma parte de la estructura de la oración, por así decirlo, y la segunda proposición de esto, dentro de esta oración compuesta por coordinación adversativa sería me pillaron desprevenido, sino que fuera la oración número 7, por tanto, adversativa. La oración número 8, aquí más cerca verán ustedes un retrato de Miro, punto y coma, allá detrás del espejo podrán admirar unos dibujos de la etapa azul de Picasso, sin nexo. Seguramente habrás cobrado conciencia rápidamente de que esta es una oración yuxtapuesta normal, con dos proposiciones. La primera desde aquí hasta el punto y coma, la segunda allá, desde allá hasta el final. Yuxtapuesta, insisto, no tiene ningún tipo de nexo, no presenta ningún tipo de dificultad. Antiguamente habrían señalado que existe cierta relación de distribución de la información entre aquí y allá si hubiera considerado distributiva. Pero insisto, hoy día, yuxtapuesta. Sin más, una oración compuesta por yuxtaposición y eso ya se consideraría una respuesta correcta. La oración número 9, he acabado mi intervención. Dos puntos, no hay pregunta, señoría. Nuevamente, ¿hay alguna clase de nexo? No. Entonces, claramente, en este caso, hay una yuxtaposición, nuevamente, con dos proposiciones. He acabado mi intervención hasta los dos puntos y desde ahí hasta el final. En este caso, sin lugar a dudas, una yuxtaposición de lo más normal. Y la última, la número 10, encuentra inmediatamente una solución adecuada o siempre tendremos ese problema. De nuevo, como ocurría en la oración número 4, en la que el nexo aparecía reduplicado, eso no ocurre en la oración número 10, aparece... ¡Uy! Se nos fue. En la oración número 10 aparece el nexo O, reuniendo, conectando las dos proposiciones que nuevamente aparecen. La primera está el nexo queda fuera, la segunda desde siempre, la palabra que aparece a continuación, hasta el final, obviamente con un sentido disyuntivo, disyuntivo porque nos obliga a escoger entre el sentido de la proposición 1 y el de la proposición 2. Por tanto, la oración número 10 queda incluida dentro de ese tipo. Bien, en este segundo ejercicio, como en los ejemplos propuestos para que te sirvieran a la hora de entender mejor lo que se planteaba en él, lo que se te propone es que seas capaz de discernir cuando el nexo que aparece conecta dos proposiciones y por tanto genera o sirve para generar una oración compuesta por coordinación de un tipo u otro, y cuando el nexo realmente lo que une son dos palabras o son dos sintagmas de distinto tipo. Vamos a ir viéndolo uno a uno. En la primera oración, la televisión utiliza la fascinación de la imagen y apela a lo instintivo. Imagino que te habrás dado cuenta rápidamente de que lo que conecta en este caso son dos proposiciones. De un lado, la televisión utiliza la fascinación de la imagen, tiene un verbo, un núcleo verbal, utiliza, y de otro, apela a lo instintivo, también con su núcleo verbal en el verbo apelar. Por tanto, tenemos una oración compuesta por coordinación de tipo copulativo a través del nexo y. En la oración número 2, el modelo educativo de la televisión y de los medios no es patente. Rápidamente, supongo, habrás observado que en este caso no podemos hablar bajo ninguna circunstancia de una oración compuesta por la sencilla razón de que en esta ocasión solamente existe un verbo. Y si solamente existe un verbo, no puede ser otra cosa que una oración simple. Aquí, el nexo y, lo que une realmente en propiedad, fíjate que son exactamente idénticos. Por un lado, el sintagma de la televisión y por otro, el sintagma de los medios. Ambos sintagmas de tipo
preposicional en función de complemento del nombre de modelo. Madre mía, las rayas están saliendo un poco regular. En la oración número 3, ni tú ni yo estamos preparados para la verdad. Pasa exactamente lo mismo que acabamos de comentar a propósito de la oración número 2. En este caso, solamente tenemos un núcleo verbal, el verbo estamos. Por tanto, en propiedad, ya de entrada, por mucho que aparezca en este caso dos veces el nexo ni, no podemos considerar que se trate de una oración compuesta por coordinación copulativa. Tenemos una oración simple, con un único verbo, insisto. Aquí, ni, lo que hace es negar los dos núcleos del sintagma nominal en función de sujeto. Ni tú, ni yo, nosotros, no estamos preparados para la verdad. Lo que pasa es que aparecen dos pronombres, dos personas, ni la segunda persona ni la primera. Por tanto, aquí realmente no podemos hablar, de nuevo, insisto, de oración compuesta por coordinación, porque los dos nexos lo que coordinan, lo que unen en realidad, son los núcleos del sintagma nominal en función de sujeto. En la oración número 4 pasa nuevamente lo mismo, supongo que lo habrás detectado rápidamente. Robo, pulseras, sortijas, relojes. ¿Cuántos verbos aparecen? Uno. Robo. Sí, pulseras, sortijas, relojes, en cambio, están unidos. Sin ninguna clase de nexo, aquí nexo no hay. Estas tres palabras, pulseras, sortijas, relojes, las tres de tipo sustantivo, están unidas entre sí por yuxtaposición. Tenemos, por tanto, tres núcleos, pulseras, sortijas y relojes, todas estas tres, son núcleos del sintagma nominal en función de complemento directo. ¿Robo, pulseras, sortijas, relojes? Sí, los robos se puede sustituir por el pronombre los, por tanto, complemento directo. Y por último, 5, en los medios, todo se deja las frías reglas de la rentabilidad y de la competencia. ¿A qué ha pasado exactamente igual? En este caso, nuevamente, tenemos un único verbo. Se deja. El verbo dejarse es el único verbo de la oración. Nuevamente es una oración de tipo simple. Aquí el nexo i, lo único que conecta nuevamente, como ocurría en la oración número 2, son dos sintagmas de tipo preposicional. De un lado de la rentabilidad, del otro de la competencia. Ambos, insisto, sintagmas preposicionales, por lo que no podemos hablar bajo ninguna circunstancia de una oración compuesta por coordinación copulativa. Este nexo coordinante copulativo une estos dos sintagmas preposicionales que funcionan ambos dos como complementos del nombre, complemento del nombre 1 y complemento del nombre 2 del sustantivo reglas. Por tanto, aquí en propiedad solamente tenemos una oración compuesta por coordinación, la primera, como supongo que habrás advertido rápidamente cuando hayas efectuado este ejercicio. En este ejercicio número 3 de este cuadernillo de actividades dedicado a la oración compuesta por coordinación y por yuxtaposición, has tenido que determinar qué estructura sintáctica, qué relación se establece en este caso entre las proposiciones varias que aparecen contenidas en las distintas oraciones compuestas que aparecen aquí recogidas. Vamos a ir analizándolas una a una para ver si lo has ejecutado correctamente como si espero. En la oración número 1, que es el taxi entró en la ciudad, costeó las alamedas del río, cruzó los callejones de la parte vieja y surgió bruscamente en el paseo marítimo, quizá en un primer golpe de vista has podido pensar que se trataba de una oración compuesta por yuxtaposición, porque las distintas proposiciones, la primera, el taxi entró en la ciudad, la segunda, costeó las alamedas del río, la tercera, cruzó los callejones de la parte vieja, todas ellas están conectadas o unidas sin la participación, sin el concurso de ninguna clase de nexo. Pero ojo, entre la tercera y la cuarta sí que aparece, en este caso, i. Y recuerda, así aparece recogido en el vídeo explicativo, que este nexo, el nexo coordinante copulativo i, no aparece en una enumeración con más de tres miembros separando cada uno de ellos, o en medio, entre cada uno de ellos, sino que realmente se emplea solamente al final, entre el penúltimo y el último miembro de esa enumeración. Como aquí pasa, porque sería muy
cansino, muy repetitivo estar diciendo continuamente el taxi, entro en la ciudad y costeo las alamedas del río y cruzo los callejones de la parte vieja. Quizás se podría en un momento dado utilizar con un determinado efecto, pero en este caso sería muy, muy pesado, muy lento. Pero eso no quiere decir, vuelvo a repetirlo, que haya que suponer que esta es una oración compuesta por yuxtaposición. No lo es. El nexo aparece solamente entre la tercera y la cuarta proposición, pero claramente es una oración compuesta por coordinación copulativa, en la que aparecen cuatro proposiciones conectadas por el nexo coordinante copulativo y que solamente aparece entre la tercera y la cuarta proposición, como ocurre, insisto, en una enumeración en la que aparecen varios miembros o varios elementos. Una oración compuesta por coordinación copulativa, por tanto, de manual. En la oración número 2, aquella noche no pudo dormir, punto y coma, la discusión con Natalia lo inquietó, lo que salta a la vista, y así supongo que lo habrás visto, es que aquí, esta vez, no existe entre las dos proposiciones ningún nexo. Recuerda que el punto y coma jamás se puede considerar tal cosa, no es un nexo. Por tanto, aquí claramente debemos señalar que se trata de una oración compuesta por yuxtaposición, sin nexo. La oración número 3, unos se atienen a la aventura de los molinos del viento, punto y coma, otros a la de los batanes. Le pasa exactamente igual que le ocurría a la oración número 2 que acabamos de explicar. En esta oración no existe ningún nexo que una las dos proposiciones que en ella aparecen contenidas. La primera hasta el punto y coma y la segunda a partir de él. Por tanto, sin nexo, nuevamente, se trata de una oración compuesta por yuxtaposición. Y ya está. La oración número 4. Yo no soy miedosa, pero anoche pasé miedo. El nexo pero que aparece ya nos permite descartar que esta oración sea compuesta o esté compuesta por yuxtaposición. Se trata de una oración compuesta por coordinación. El nexo pero recuerda claramente adversativo, que permitía únicamente tener dos proposiciones. Dos proposiciones tenemos. La primera, yo no soy miedosa, hasta el pero. Y la segunda, dejando el pero fuera, excluye o se opone, se contrapone al sentido recogido en la primera. Aunque yo no soy miedosa, realmente experimente miedo. Dos proposiciones en una oración compuesta por coordinación adversativa. En la oración número 5, ¿el amor vuelve estúpidas a las personas o solo los estúpidos se enamoran? Una disyunción de manual. Se da una opción o la otra. Y el nexo que además aparece es O. Un nexo disyuntivo, recuerda. Por lo que habrás visto, imagino claramente que aparecen dos proposiciones, hasta aquí, y que se trata de una oración, como hemos adelantado, compuesta por coordinación, la R, de tipo disyuntivo. En la oración 6, el roble florece en abril, es decir, florece en primavera. Recuerda que en este caso, es decir, no podemos considerarlo, no es un nexo, sino que es un conector o marcador del discurso, por lo que rápidamente esta oración, que no tiene nexo, ya sabemos que está compuesta por yuxtaposición. Yuxtaposición porque no aparece ninguna clase de nexo. El roble florece en abril. Hasta aquí la primera proposición. La segunda daría igual hacerla empezar a partir de es decir o a partir de florece, pero bueno, como no es un nexo, realmente no pasaría nada por integrarlo, incluirlo, aglutinarlo dentro de la segunda proposición, que es la que aparece desde abril en adelante. Así que oración compuesta por yuxtaposición en cualquier caso. La oración número 7, son las 5 de la tarde y el sol aparece dorado sobre el Karakorum. Rápidamente, entiendo que habrás observado que el nexo que une en este caso las dos proposiciones es la conjunción copulativa y, por lo que en este caso las dos proposiciones que contiene son las 5 de la tarde la primera y el sol aparece dorado sobre el Karakorum la segunda, es una oración compuesta por coordinación de tipo copulativo. O de tipo copulativa. La oración número 8, la última dentro de esta actividad, era las mujeres no tenían miedo, sino que
entraron en la habitación, sino que, ya hemos visto en alguna ocasión anteriormente, que era el nexo en estas oraciones, un nexo de tipo adversativo, y como las adversativas solamente tienen dos proposiciones, solamente dos proposiciones aparecen aquí. La primera, las mujeres no tenían miedo, y desde el sino que la segunda. Por tanto, oración compuesta por coordinación adversativa, porque el sentido de la segunda proposición, digamos que de alguna forma se opone, contradice lo recogido en la primera. En el último ejercicio, el número 4, habrás tenido nuevamente que determinar la estructura sintáctica que aparece en estas 8 oraciones contenidas en él, pero imagino que habrás observado que aquí el grado de dificultad con respecto al ejercicio número 3 era mayor, porque la relación sintáctica es algo más compleja. En algunas proposiciones aparece a su vez una relación de composición, es decir, no son proposiciones simples. Vamos a ir viéndolas una a una y vamos a ir comprobando si has acertado en todos los casos. En la oración número 1, es tarde y hace mal tiempo, me quedaré en casa. Observa que de entrada existen dos proposiciones, es tarde y hace mal tiempo, y la segunda es me quedaré en casa. Por tanto, tenemos una relación de yuxtaposición. Es una oración compuesta por yuxtaposición. Ahora bien, observa cómo realmente la primera no es simple, como pasaba en las oraciones del ejercicio número 3. La primera proposición, en este caso, es a su vez una proposición que está compuesta, porque el nexo I une las dos proposiciones que aparecen contenidas en ella. Es tarde, la primera, y la segunda, hace mal tiempo. Las dos razones, las dos causas que me conducen, que me provocan que me quede en casa. Por lo que realmente prevalece, como he señalado, la relación de yuxtaposición, y después, dentro de la primera proposición yuxtapuesta, tenemos esta relación de coordinación copulativa entre la proposición, podríamos llamar 1-1, es tarde, y la proposición 1-2, hace mal tiempo. En la oración número 2, no aprueba los exámenes, pero atiende en clase, hace los deberes, estudia. Salta a la vista rápidamente la existencia de un nexo coordinante adversativo, pero, que contrapone dos ideas, recuerda, y en este caso la contraposición se establece entre la idea de que no se aprueban los exámenes, pero se hacen muchas cosas para intentar remediar esa situación. Se atiende en clases, se hace los deberes, se estudia. Por tanto, claramente existe en este caso una relación de coordinación adversativa, con dos proposiciones. Por un lado, no aprueba los exámenes, y por otro lado, atiende en clase, hace los deberes, estudia. Voy a poner simplemente en este caso, a partir de ahora, coordinación adversativa, con independencia de que, bueno, sabemos que es una oración compuesta por coordinación adversativa. Pero, aunque la proposición 1 dentro de esta oración es simple, la 2, en cambio, no. La 2 contiene tres proposiciones reunidas en su interior. Atiende en clase, pero atiende, hace los deberes, verbo núcleo verbal hace, y estudia, que conforma una oración porque es un verbo. ¿Cuál es la relación sintáctica que se establece entre estas tres proposiciones? ¿Hay algún nexo que las reúna? No. ¿Por qué? Porque son yuxtapuestas. En la proposición 2, dentro de esa oración coordinada adversativa, las tres proposiciones se unen de forma yuxtapuesta. Es decir, la proposición 2 no es simple, sino que a su vez está compuesta por yuxtaposición. Contiene tres proposiciones reunidas por yuxtaposición. La oración 3, ella lo aprueba, Juan está también de acuerdo, pero yo no lo veo claro. De nuevo tenemos un nexo pero, y pasa algo muy parecido a lo que acabamos de ver a propósito de la oración número 2. Realmente hay una oposición entre la idea yo no lo veo claro, que sí que comparten ella y Juan. Ella lo aprueba, Juan está también de acuerdo, pero en cambio, oposición, yo no lo veo. Lo que aprueba ella, ni en lo que está de acuerdo Juan. Por tanto, nuevamente, dos proposiciones, hasta el pero la primera, y a partir del pero la segunda, nuevamente, oración compuesta por coordinación adversativa.
con un nexo, pero. La segunda proposición, dentro de esa oración compuesta por coordinación, claramente simple, pero en cambio la primera observa, en esta hay una relación algo más compleja, hay dos verbos, aprueba y está. ¿Por qué? Porque se trata de una proposición que no es simple, a su vez también está compuesta. Como no existe ningún nexo que una esas dos proposiciones que aparecen dentro de la primera proposición coordinada adversativa, las dos proposiciones que contiene están unidas por yuxtaposición. Por lo que realmente la relación que se establece entre la proposición 1-1 y la proposición 1-2 dentro de esa proposición coordinada es de yuxtaposición. En la oración número 4, hoy estoy demasiado triste y no te aconsejo mi compañía, pero tampoco la rechazaré. Nuevamente, tenemos un nexo pero aquí también aparece otro nexo que es y. ¿Cuál prevalece? Parece claro que prevalece la idea de oposición que marcan las estructuras o los nexos de tipo adversativo. Hoy estoy triste y yo no quiero que me acompañes. Sin embargo, oposición, en cambio, ojo, tampoco lo voy a rechazar. ¿Qué no voy a rechazar? No rechazo que estoy triste, que no rechazo que tu compañía. Por tanto, esto se excluye a todo lo anterior. Tenemos una primera proposición hasta pero, como pasaba en las dos oraciones anteriores, y una segunda hasta el final, dejando el pero fuera. Por lo que aquí, nuevamente, aparece una oración compuesta por coordinación de tipo adversativo. La segunda proposición, como pasaba en la número 3, exactamente igual, es idéntica, es de tipo simple, no hay nada más que señalar a propósito de ella, pero, en cambio, por el contrario, en la primera proposición observamos había un nexo y observamos que hay una mayor complejidad porque no es una proposición simple desde el punto de vista sintáctico, sino que a su vez también está compuesta. Contiene una primera proposición, hoy estoy demasiado triste, a la que se une no te aconsejo mi compañía, las dos ideas se suman, no se repelen, realmente hay una relación de coordinación copulativa. Por tanto, entre la proposición 1-1 y la proposición 1-2 contenidas dentro de la primera proposición coordinada adversativa, se establece una relación de coordinación copulativa. En la oración número 5, en Trujillo vivió 5 meses, pero unas fiebres le hicieron volver en agosto a su casa y lo abandonó todo. Nuevamente, los nexos que aparecen aquí son pero e y. En Trujillo vivió 5 meses, esa es la idea que aparece en primer lugar. Normalmente las ideas de las adversativas, las ideas de oposición son las principales, son las más importantes y son las que prevalecen. Las demás suelen aparecer en un segundo plano. Todo lo demás, unas fiebres la hicieron volver en agosto a su casa y lo abandonó. Todo ello se opone a la idea de la idea de haber vivido 5 meses en esa ciudad. Entonces, nuevamente, como pasaba antes, tenemos o aparecen contenidas dos proposiciones, pero queda excluido dos proposiciones dentro de esta oración compuesta por coordinación adversativa. Solo que ahora es la primera proposición la que es de tipo simple, mientras que la segunda, en cambio, está a su vez compuesta. Compuesta por dos proposiciones, unas fiebres le hicieron volver en agosto a su casa, la primera proposición, y la segunda, lo abandonó todo, unidas por medio del nexo y, por lo que esta proposición compuesta, la proposición 2, está compuesta por coordinación copulativa, porque tiene un nexo, insisto, que es y. Por tanto, una primera proposición simple, una segunda proposición compuesta por coordinación copulativa. En la oración número 6, las aldeanas se alborozan y el ciego sonríe como un fauno viejo. Eso me dijo mi compañero de viaje, pero no estoy muy convencido. ¿Cuál es la relación sintáctica que se establece en este caso? Aunque nos parezca algo más compleja, porque aquí hay 4 verbos, se alborozan, sonríe, dijo y estoy. Observa cómo claramente hay una primera proposición hasta aquí y otra que se extiende desde eso hasta el final. ¿Qué es lo que me dijo mi compañero de viaje? Las aldeanas alborozan y el ciego sonríe como un fauno viejo. Eso me dijo mi compañero de viaje. Ta, 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 ta.
Entonces, podríamos establecer que aquí hay una oración compuesta por yuxtaposición, porque entre estas dos proposiciones realmente no existe ningún nexo de unión. La primera proposición no es simple, contenía dos verbos. ¿Por qué? Porque es compuesta o está compuesta a su vez por coordinación copulativa. Hay un nexo y que une las dos proposiciones menores. Por un lado, las aldeanas alborozan y por otro lado, el ciego sonríe como un fauno viejo. Insisto, unidas o coordinadas copulativamente por medio del nexo y. Y la segunda proposición dentro de esta oración compuesta por yuxtaposición, a su vez, no es simple, sino que está compuesta, en este caso observa el nexo pero, compuesta por coordinación adversativa, con dos proposiciones. Una es eso me dijo mi compañero de viaje y la otra no estoy muy convencido. La oración número 7. Varias mujeres corrieron hacia don José, otras fueron a avisar a sus amigos y familiares, pero ninguna se quedó en su sitio. Aquí prevalece de nuevo la idea de oposición. Ninguna se quedó en su sitio porque varias mujeres corrieron hacia don José, otras fueron a avisar a sus amigos. Oposición. ¿De acuerdo? Por tanto, prevalece o claramente se observa cómo hay una relación de coordinación adversativa. Por tanto, oración compuesta por coordinación adversativa. La segunda proposición, de las dos que contiene, simple, no hay nada más que hacer en ella. Habrás observado, imagino, que en la primera hay algo más de complejidad, porque no es una proposición simple, a su vez también está compuesta. Tenemos un nexo, es el nexo y, pero espero que realmente hayas observado que este nexo no nos sirve para explicar la relación sintáctica dentro de esta proposición. Une amigos y familiares que se encuentran en este caso en el siguiente renglón. No nos vale y. Nos damos cuenta, por tanto, de que hay dos proposiciones. Una es varias mujeres corrieron hacia don José, con el núcleo verbal en corrieron, y la otra, otras fueron a avisar, con el núcleo fueron a avisar. Hasta el final, que no están unidas por medio de ningún nexo y por tanto se trata de una relación de yuxtaposición la que se da dentro de esta proposición. ¿De acuerdo? En la oración número 8 me dijeron a la vieja le gustaban las telas de lino casero y las guardaba en los arcones de nogal con las manzanas tabardillas y los membrillos olorosos. Bien, muy larga, pero muy sencilla, como supongo que habrás tenido oportunidad de observar. Realmente, la primera proposición, me dijeron, y a continuación todo lo que se le dijo. A la vieja le gustaban las telas de lino casero y las guardaba en los arcones de nogal con las manzanas tabardillas y los membrillos olorosos. Hasta el final. ¿Cuál es la relación que se da en este caso? Por tanto, es una oración compuesta por yuxtaposición. La primera proposición, me dijeron, y la segunda, que es algo más extensa y que no voy a volver a releer, no van unidas, no van conectadas por medio de ningún nexo. La primera es simple. La segunda, en cambio, no. Contiene dos núcleos verbales, al menos. Por un lado tenemos gustaban y por otro guardaba. Y aparecen dos nexos. ¿Y cuál es el que nos interesa? Este. ¿Por qué este no? Porque realmente está conectando las manzanas tabardillas y los membrillos olorosos. Es decir, dos sintagmas nominales. Este cambio sí nos interesa porque es el que permite realmente conectar las dos proposiciones que existen en el interior de esta segunda proposición yuxtapuesta a la primera. Por un lado, a la vieja le gustaban las telas de lino casero, la primera proposición dentro de esta organización, dentro de esta coordinación copulativa, y la segunda las guardaba en los andata hasta el final. Por tanto, en este caso, la número 8, teníamos, recuerda, una oración compuesta por yuxtaposición, dos proposiciones, en la que la primera era simple, sin problema, en cambio la segunda era algo más compleja porque no era simple, a su vez estaba compuesta. ¿Compuesta de qué manera? Por coordinación copulativa, presentaba dos proposiciones coordinadas copulativamente entre sí por medio del nexo y.